continuación te presentamos algunos remedios caseros naturales que te pueden resultar útiles para aclarar la piel y verte más joven. El arroz. ¿Quién no tiene arroz en casa? Este grano, además de servir como alimento, también consigue aclarar la piel. A continuación, te revelamos recetas fáciles y prácticas. Agua de arroz, una taza de arroz, agua y algodón. La taza de arroz se debe cubrir de agua y dejar reposar una hora. Pasado este tiempo, tendrás que colar el arroz. En este caso, solo necesitarás agua, resultante que tendrás que guardar seguidamente en la nevera. Para su aplicación necesitarás un algodón humedecido con el agua de arroz. Con el algodón húmedo deberás pasarlo por las zonas que quieres aclarar y dejar que se seque. Se aconseja dejar actuar durante toda la noche y enjuagar con abundante agua a la mañana siguiente. Asimismo, es importante resaltar que en caso de que al día siguiente se vaya a exponer al sol, será necesario usar un protector solar. Mascarilla de arroz. 2 tazas de arroz, 8 vasos de agua. En primer lugar, tendrás que colocar 4 vasos de agua en una olla hasta que hierva. Luego deberás agregar las 2 tazas de arroz y esperar a que esté bien cocido, cuidando siempre de que no se queme. Una vez esté listo el arroz, tendrás que esperar a que enfríe, agregarle los vasos de agua restantes. Remueve el arroz y pásalo por el colador. Asegúrate de no tirar el agua al colar el arroz. Lo siguiente será licuar el arroz con un poco del agua que reservarás hasta que obtenga una consistencia cremosa. Cuando esté lista, será momento de envasarla y guardarla en la nevera para que se conserve. Para aplicar la mascarilla, es necesario mantener la zona limpia. Después, con los mismos dedos, puedes proceder a untar la mascarilla dando pequeños masajes. Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga con abundante agua. Leche. La leche también puede ser un remedio natural para lograr aclarar la piel. Para aplicarla solo basta con darse un baño con leche, preferiblemente en una bañera. De esta forma se puede dejar actuar por 20 minutos para conseguir buenos resultados. Pasados los 20 minutos, se debe enjuagar con agua limpia para eliminar los residuos de leche. Mascarilla de leche, limón y miel, una cucharada de leche líquida, una cucharada de miel, una cucharada de zumo de limón. Para preparar esta mascarilla, debes mezclar todos los ingredientes en un pequeño recipiente hasta obtener una mezcla homogénea. El modo de aplicar es similar a la de cualquier otra mascarilla. Es necesario tener la piel limpia y libre de impurezas. Dejar actuar durante 15 a 20 minutos para luego enjuagar con abundante agua. Limón. Además de la mascarilla anterior, el limón también puede utilizarse para aclarar la piel. Para aplicar este remedio, exprime un limón para obtener su zumo. Seguidamente, aplícalo a la zona que deseas aclarar. Deja actuar durante 15 a 20 minutos y lava con abundante agua. Es importante señalar que después de aplicar el limón, se debe evitar exponerse al sol, ya que podría causar manchas indeseadas en la piel. En caso de que tengas que salir, procura que sea después de 5 a 8 horas. Aplícate protector solar y lleva una sombrilla contigo, pues el limón causa fotosensibilidad. También es posible aclarar la piel con cáscara de limón o de naranja. Para ello será necesario ralladura de limón o naranja.
leche. Antes de hacer este remedio, es importante que pongas a secar al sol la ralladura de limón o naranja. Cuando estén secas, se deberá moler hasta que se hagan polvo. Para aplicar este remedio, mezcla junto a un poco de leche y unta las zonas que se quieren aclarar. Tomate. El tomate es otro ingrediente que puede ayudarte a aclarar la piel o eliminar manchas antiestéticas. Para aplicarlo, será necesario obtener el jugo de tomate y con un algodón frotar la zona de la piel que se quiera aclarar. Aplica una cantidad generosa y espera a que se seque el jugo de tomate. Seguidamente podrás proceder a enjuagar la piel para quitar los residuos de la mascarilla aplicada. También puedes optar por una mascarilla de tomate, harina de avena y yogur. Mascarilla de tomate con yogur y harina de avena. Una cucharada de jugo de tomate. Una cucharada de yogur, preferiblemente griego. Una cucharada de harina de avena. Para preparar esta mascarilla se debe colocar en un pequeño recipiente una cucharada de harina de avena. Luego se mezcla con el jugo de tomate y el yogur hasta que consigas una pasta uniforme y homogénea. Antes de aplicar la mascarilla es importante que tengas la piel limpia. Después se puede comenzar a aplicar el remedio y dejar actuar durante 15 y 20 minutos. Por último, enjuaga con agua fría. Yogur. Además de poder usarse en la mascarilla anterior, el yogur puede ser utilizado solo. Para aplicarlo como remedio para aclarar la piel, se debe lavar bien la zona antes de su aplicación. Luego, con un pincel o los dedos, aplica yogur de forma generosa y dejar actuar 20 minutos. Por último, enjuagar con agua tibia. También existe una buena alternativa con yogur y cáscara de naranja. Se deben dejar secar las cáscaras al sol, triturarla hasta hacerla polvo y mezclar una cucharada de estas con una cucharada de yogur griego. Cuando tengas una pasta homogénea, procede a aplicar en la zona que deseas aclarar y dejar actuar 15 a 20 minutos. Luego solo tendrás que enjuagar con abundante agua. Cebolla. Aunque pueda parecer extraño y poco convencional, la cebolla puede ser muy útil para aclarar la piel. Para este remedio se necesita únicamente una cebolla. Puede ser blanca o morada. Deberás picarla para poder licuarla hasta obtener el zumo de la cebolla. Se debe tener en cuenta que si tiene la piel irritada o sensible, puede ser doloroso. Para aplicar el zumo de cebolla, puedes usar un algodón. Deja actuar 10 minutos y enjuaga con abundante agua fría. Bueno amigos, esto han sido algunos remedios caseros que te pueden ayudar a aclarar tu piel y verte más joven. Antes de aplicar algún remedio casero, no olvides consultar con tu médico.